Bueno, estamos con José Blasich, referente de Nueva Alternativa para el Cambio Radical. Creo que lo habíamos traído hace no mucho, pero le dijimos después del 10, vení contanos si vas a ser candidato y va a ser candidato a diputado. Bueno, ¿qué tal, José? ¿Cómo estamos? Y contanos un poquito de esta nueva etapa, cómo se está viviendo. Bueno, ante todo, buenas tardes, Liliana. Muchísimas gracias por esta cordial invitación a este programa que es muy visto por toda la ciudad de Formosa y parte del interior. Así es que sí, hemos analizado desde el punto de vista político cuatro movimientos internos muy importantes de la Unión Cívica Radical, cuyos presidentes son del movimiento Unión Alfonsinista, el profesor Tolosa, el movimiento ambientalista Verde, cuyo presidente es el señor Víctor Cullé, Militancia Radical, cuyo presidente es el señor Sergio Fontana, una gran persona, un gran empresario también, y Movimiento Celeste Nuestra Esperanza, cuyo líder es el doctor Ricardo Jiménez, es un gran amigo y un gran militante también de la Unión Cívica Radical. Y lógicamente, quien les habla, presidente de Nueva Alternativa para el Cambio, donde en conjunto hemos debatido mucho este tema durante 5 o 6 meses. Y bueno, por unanimidad me propusieron que si podía encabezar la lista de diputados provinciales, pues este nuevo espacio que hemos creado. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ¿cómo se vive esta nueva Se etapa? vive con un gran sentido, digamos, de responsabilidad, sobre todo Liliana, porque hemos asumido un compromiso prácticamente en la ciudad de Formosa con nuestros referentes a concejales, cuyo referente nuestro es el señor Ramón Garicoche y lo secunda la profesora Delicia Pereira, muy responsablemente porque queremos trabajar en la ciudad junto a ellos, viendo las reales necesidades de los barrios, sobre todo las zonas más vulnerables de la sociedad de Formoseña. Así que estamos trabajando junto con Garicoche y la profesora Pereira en ese aspecto. Y desde el punto de vista provincial, nosotros hemos asumido prácticamente, hemos nombrado, propuesto a candidatos del interior de la provincia, creo que en la otra lista no están contemplados, no sabemos cuáles son los motivos, pero nosotros entendimos como que esa gente, esos dirigentes nuestros estaban medio a la deriva, sin contención de participación. Entonces, desde este espacio hemos propuesto a la docente Rosita González Vareiro de Clorinda, una gran militante, una gran dirigente de la Unión Cívica Radical. Y como segunda candidata y en tercer lugar propusimos a un hombre del interior, el señor Carabajal de La Lomita. Y entonces de esta forma, y aparte hay varios más dirigentes del interior, como está el doctor Feldman del Colorado, también forma parte de nuestra lista, y Manuel Barbieri de Formosa me acompaña también en la lista, y mucha gente de los distintos sectores que hacen a la sociedad formoseña, y de una forma integramos la participación de nuestra provincia, porque la gran preocupación, Liliana, de los dirigentes, de nuestros representantes, líderes, digamos, de cada localidad, ven con profunda preocupación que se le han desatendido sus pedidos de visita por nuestras autoridades. Y bueno, nosotros hemos escuchado a esa gente y hemos interpretado que querían participar para darle una seguridad a sus propios vecinos de cada localidades y que nosotros nos tomaban como su referente en este momento para poder trabajar en equipo en toda la provincia. Claro, ¿este proceso cómo se vive? Porque ya participaste de internas en épocas anteriores y bueno, que no fueron tan largas, ¿no? De diferencia en tiempo. ¿Qué tiene de diferente esta oportunidad? Bueno, la diferencia fundamental radica, Liliana, que acá tenemos un problema de orden nacional. La nación está tomando caminos, digamos, que nosotros consideramos imprudentes desde el punto de vista productivo de la nación, desde el punto de vista de las altas cargas impositivas, desde el punto de vista de las cuestiones, digamos, de salubridad, como se ha vivido en estos últimos tiempos con respecto a la pandemia. Entonces, se vive diferencia porque nosotros tenemos que trabajar todo lo que somos opositores a nivel país para buscar una diferencia y una forma diferente de trabajar con nuestra gente. Y lógicamente que en Formosa se vive también una situación también bastante interesante. Hay cuatro candidatos a diputados provinciales, uno por el justicialismo, otro por la unidad, digamos, de acuerdista de mi partido.
después está el señor también Zaragoza por un movimiento interno provincial. Y el quien les habla, prácticamente represento a la Unión Cívica Radical de la provincia de Formosa. Así es que se nota, digamos, un gran entusiasmo, digamos, por la ciudadanía, por los comprovincianos, de que estamos dándole una alternativa a nuestros, no únicamente a nuestros afiliados lineales, sino también a toda la sociedad formoseña. Inclusive más, le digo que invitamos a los amigos peronistas que no estuvieron muy de acuerdo con el último congreso partidario, a que se sumen con nosotros a ayudarnos, porque nosotros vamos a hacer propuestas para nuestros comprovincianos. Por lo tanto, vamos a ser diputados para la provincia de Formosa, donde vamos a hacer proyectos en conjunto con los justicialistas en la Cámara de Diputados, el espacio que nosotros vamos a ocupar y, bueno, y otros aliados políticos. Lo que le digo a usted, Liliana, es que hay una gran, hay una gran, un gran interés, una gran expectativa por cuanto a nuestros comprovincianos. Al menos salimos por los barrios, la gente nos recibe muy contento, muy plácidamente. Al interior nos invitan permanentemente a sus localidades para poder participar en charlas y caminatas. Bueno, ¿algo más que nos quieres decir? Bueno, yo lo que le digo es a nuestro comprovinciano que nosotros nos exponemos, somos una alternativa de militantes y dirigentes comprometidos con Formosa, comprometidos con la sociedad, y nuestros concejales están muy comprometidos con sus respectivas localidades, que los invitamos a que se sumen a nuestros candidatos locales. Tenemos distritos en 27 localidades de la provincia, lo que nos da la certeza de que vamos a estar en estas localidades, e invitamos a que los vecinos de esas localidades acompañen a nuestros concejales para que sea realidad una esperanza en la cual nosotros nos sentimos comprometidos, que es mayor democracia, mayor libertad para todas las personas, generar una provincia con expectativas y proyección de trabajo, donde vamos y queremos que, por ejemplo, rescatar un capital inmovilizado, que son aquellos poseedores de tierras fiscales que se las transformen en realidad para sus propios dueños, legítimos dueños, y en consecuencia ese capital inmovilizado que comienza a generar puestos de trabajo y trabajo para los respectivos propietarios de esas tierras. Bueno, todo un proceso este, ¿no? No falta tanto, pero a veces poco, porque uno quiere estar en todos lados. ¿Tienen representación en todo el interior? En Sí, gran parte. tenemos en 27 localidades del interior de Ah, la qué provincia. interesante. Tenemos representantes, concejales muy comprometidos con su pueblo, ¿eh? Ahí tenemos docentes, tenemos profesionales, tenemos productores, tenemos personas, digamos, sociales representando en cada localidad. Y eso también significa, Liliana, que nuestro compromiso como desde Nueva Alternativa para el Cambio proponemos, como le decimos a la gente, una opción diferente. La ciudadanía de Formosa hoy, sean de mi partido, sean independientes o de otros partidos políticos que nos apoyen, que nosotros vamos a trabajar juntos. Somos el pueblo de la provincia de Formosa, representamos al pueblo de la provincia de Formosa y somos auténticamente provincianos que queremos trabajar para toda la provincia en equipo. Y en ese sentido vamos a apostar, vamos a trabajar muy fuertemente sobre defender a los emprendedores de la provincia, a los emprendedores que recién se inician, tratar de darle una esperanza respecto a las altas cargas impositivas que ellos deben abonar. Entonces vamos a trabajar también defendiendo esos pequeños empresarios, pequeños emprendedores. Y también lo que queremos, Liliana, es apostar a la educación, darle a nuestros jóvenes una educación adecuada a los tiempos modernos, darle a nuestros jóvenes la libertad que ellos se merecen. Darles a nuestros jóvenes la posibilidad de que puedan elegir libremente sus representantes y ellos puedan ser elegidos libremente. Darle a nuestros jóvenes la posibilidad de tener la libertad de vivir donde ellos deseen. Darle la libertad a nuestros jóvenes, la posibilidad de estudiar donde ellos puedan estudiar. Y en fin, si tenemos que trabajar sobre todo para el futuro de nuestras generaciones, que son los que realmente necesitan que venga un liderazgo diferente, venga un liderazgo que ofrece oportunidades diferentes a los de algún tiempo a esta parte, no los tenían. Bueno, hoy nosotros somos esa alternativa para esa juventud maravillosa formoseña
que necesita escuchar una voz diferente, necesita un acompañamiento y necesitan fundamentalmente esos jóvenes sean escuchados. Pues nosotros estamos siempre hablando con nuestros jóvenes dirigentes y militantes y con la juventud de los distintos pueblos. E invitamos a la juventud formoseña a que se nos acompañen en este desafío. Nosotros tenemos la libertad de poder escucharlos libremente y con sus distintas preocupaciones. En consecuencia, desde este espacio al que nosotros decimos, eso nos permite definir un concepto básico, Liliana, que es pluralidad de participación. Es decir, nosotros invitamos a que los distintos sectores o grupos sociales de una comunidad se integren dialogando para buscar las mejores soluciones que sea posible para sus propias localidades y desde nuestro espacio para la provincia de Formosa. Bueno, gracias por venir. No, muchísimas gracias, Boliviana, y siempre muy agradecido por esta cordial atención tuya y bueno, y por darnos a los dirigentes esta posibilidad de comunicarnos con tu amable audiencia y muy respetable audiencia. Muchas gracias. Bueno, hacemos en este caso una pausa, pero nos vamos a volver a encontrar en otro programa. Tratamos de, por ahí diversificamos, estamos saliendo más al aire. La idea es que todos puedan escuchar a todos, aprovechando todo este proceso eleccionario. Nos vemos en breve aquí en Canal 7. Muchas gracias.